país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, miércoles 16 de noviembre del año 2022. Les pido 20 segundos porque ha sido un día tremendamente movido y hay harto para hablar. Dale. El día de hoy se presentaron o llegaron a sumar 4 proyectos de ley para el tema del censo. El enviado el 15 de noviembre del 2022 a don Jaime Mercado, presidente de la Cámara de Diputados, por parte de la bancada de Comunidad Ciudadana, el Movimiento al Socialismo presentó también su proyecto de ley pensando en el censo 2024. Hay una exposición de motivos muy larga y honestamente creo que va a ser poco práctica, pero de todas maneras ahí está, Asamblea Legislativa, Cámara de Senadores, de la gente de Creemos. Y está la de la Comisión Interinstitucional que no entró al Parlamento. Hay un montón de argumentos, hay quejas, hay denuncias, pero hay un hecho. Nosotros entrevistamos la tarde de hoy en Facebook al diputado Roca, Miguel Roca, que se la vamos a mostrar porque me parece pertinente. Vamos primero con la nota número 12. El presidente de la Cámara de Diputados le da la palabra al diputado Bazán. Dale. La palabra al diputado Edwin Bazán. Muchas gracias, presidente. Independientemente que puedan haber solicitudes de carácter previo similares, todos los parlamentarios están en el derecho al uso de la palabra bajo la modalidad de carácter previo y el presidente lo entiende y es respetuoso de ello. Por eso nos está cediendo la palabra. Que no les guste lo que decimos son dos puntos y aparte. Y por supuesto entiendo que ustedes también tienen que aceptar la pluralidad política. Entrando en materia, presidente, estamos considerando el orden del día. Y en esa lógica quiero referirme al artículo 76 de nuestro Reglamento General de la Cámara de Diputados sobre alteración del orden del día. Quiero pedir que se altere el orden del día. ¿Y esto por qué? Esta mañana, cerca al mediodía, hemos ingresado un proyecto de ley que lleva por nombre Ley del Censo Nacional de Población y Vivienda 2023 y aplicación de sus resultados para la pacificación y unidad del país. Este es un proyecto de ley para informarle, presidente. Seguramente usted no ha tenido oportunidad de leerlo todavía. Como he dicho, ha sido recientemente ingresado esta mañana. Este es un proyecto de ley, es necesario que usted conozca, que ha sido elaborado por bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana de Santa Cruz, que despojándose de sus colores políticos en un acto bastante loable, han priorizado los intereses del de su pueblo, de su departamento. Y en ese sentido, este proyecto lo presentamos como departamento de Santa Cruz, por lo menos como bancadas de oposición del departamento de Santa Cruz. Es un proyecto, presidente, que recoge tanto las aspiraciones y resoluciones de dos cabildos en Santa Cruz como
las aspiraciones de la población movilizada en nuestro departamento. Y en relación a un artículo que citaba nuestra secretaria general, el artículo 121 sobre etapa del debate, quiero referirme justamente a la última parte del último parágrafo. Ningún proyecto de ley podrá ser dispensado de trámite ni considerado por el Pleno sin el informe previo de comisión correspondiente, y ya he citado el artículo 103 que puede dispensar tanto del tiempo reglamentario para ingresar el proyecto como del informe de comisión. En esto quiero ser claro y enfático, pero continúo con la lectura. Salvo que se haya cumplido el plazo reglamentario que refiera a hechos surgidos por desastre nacional declarado, calamidades públicas y conmoción interna. ¿Qué son las conmociones internas? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, contempla aquello que estamos viviendo en Santa Cruz, referido a marchas, protestas, más de 25 días de paro indefinido en Santa Cruz y fundamentalmente, como es de conocimiento público, enfrentamiento entre ciudadanos. Yo pudiera decir ataque de hordas masistas, pero ese no es el caso. El caso es que hay un departamento en el que hay ciudadanos que se han enfrentado. Y eso amerita, por supuesto, una respuesta. Una respuesta, presidente, y con esto termino, una respuesta que no ha dado el presidente del Estado en cuanto que ha impuesto un decreto supremo abusivo que no responde a la población movilizada. Por tanto, el debate se debe trasladar a esta asamblea. Yo sé que usted es un hombre de debate, que no le rehúye al debate, y sé que hay parlamentarios en el MAS que tienen capacidad de debate. Yo los invito a que asumamos el desafío, a que instalemos el debate, que por dispensación de trámite y que entendiendo que en Santa Cruz hay un asunto de conmoción interna que ha dejado gente presa, que ha dejado gente herida, que hay muertos, todo lo que usted quiera. Es un asunto de conmoción interna que requiere ser atendido de manera urgente y no podemos eludir la responsabilidad que tenemos como Cámara de Diputados de hacer este debate. Yo emplazo a todos a que podamos desarrollar este debate. Nuestro proyecto dice Censo 2023. No entiendo por qué, si se está discutiendo en Cámara de Diputados, el título dice en la Asamblea Legislativa Cámara de Senadores. La verdad que no lo entiendo. A lo mejor es simplemente de forma. Ahí está, Cámara de Senadores, para que ustedes lo vean. Es simplemente de forma. Yo digo, probablemente en otro momento, y con la tranquilidad y con la paciencia que uno pueda tener, este pudiera ser un proyecto tratable y discutible, pero tiene demasiados artículos para la necesidad que tenemos. Coordinación obligatoria, autos de buen gobierno, entrega de resultados, recursos económicos. Digo, cuando lo que uno necesitaba, padrón electoral, reasignación de escaños parlamentarios. Es decir, es muy ampuloso, no es malo el proyecto, pero creo que no es lo que necesitamos ahora para solucionar un problema de ahora. No está mal hecho, no está mal escrito. Está bien hecho, está bien escrito, tiene elementos, claro. Eso es cuando las cosas se hacen como se deben hacer. En tiempos con espacios temporales como para jugar y discutir y debatir y tratar de hacer una cosa aquí. Hoy tenemos necesidades grandísimas de que esto se apruebe rápido, que se haga pronto. Entiendo la posición de por qué no se hace la dispensación de trámite. Ponelo al diputado de la página de la nota número 13, don Walti Egues, en Cámara de Diputados, también hablando del mismo tema. Dale. Muchas gracias, presidente. Primeramente, no hay que permitir que se mienta en este Parlamento. Ya están otra vez con el viejo discurso de que somos separatistas. Y duele más cuando parece que carecen de información. En Santa Cruz hace rato que ya se habla de federalismo, y el federalismo no es más que un modelo de Estado, que no es separatismo. Deberían leer un poquito.
Lo segundo, duele que ataquen a un pueblo que ha aprobado 5 preguntas en un cabildo multitudinario, que seguramente es la envidia de muchísimos. ¿Ya? Un cabildo multitudinario que aprobó 5 preguntas. Y en ningún momento hablan del separatismo, pero sí hay legitimidad y apoyo de un pueblo. Hay un apoyo que no se puede negar de un pueblo. Y quiero decirle a esas personas que quieren estigmatizar nuevamente a los cruceños, que no sean malagradecidos, que no sean malagradecidos, porque sabemos que son personas que este pueblo acogió con los brazos abiertos a toda su familia y que le dio la oportunidad de progresar. Se les dio la oportunidad de progresar como todo boliviano que va a ese departamento y se lo quiere y trabajamos y hemos construido uno de los mejores departamentos, o mejor dicho, el departamento más pujante de Bolivia. Pero podemos entrar en la perorata, presidente, de atacarnos uno y a otro. Lo cierto es que el diputado Bazán ha citado el artículo 121 y ha dicho y ha nombrado que en el último párrafo dicen que se pueden dispensar todos los trámites cuando hay conmoción social, y hay conmoción social en Santa Cruz. Por lo tanto, presidente, pido de forma expresa que se someta a votación amparado en el artículo 121 y precisamente en el párrafo donde exclusivamente dice que hay conmoción social. Yo no sé si hay conmoción social y tampoco sé si me duele que no reconozcan el cabildo. La verdad, me importa un carajo si lo reconocen o no. ¿Por qué tenés que estar? Me duele que no lo reconozcan. ¿En serio? ¿Te duele? Y otra cosita, nadie en el mundo, hoy, recibe al que viene con los brazos abiertos. Porque el que los recibe y los ve llegar y se pregunta en todo caso, ¿y cómo hacemos para que esta gente tenga trabajo y no sea limosnera? Porque en la mayoría de los casos, los que llegan a Santa Cruz llegan con una mano atrás y la otra adelante, tapándose sus partes pudendas. De manera simbólica, por favor, entiéndase. Porque llegan yescas de solemnidad. Y los primeros que los miran con desagrado son los que llegaron hace un mes en las mismas condiciones. Porque saben que el que llega, llega más barato que ellos y a quitarle el trabajo. Para vender somó, para vender chicha, para ser albañil. Siempre habrá quien le quite el trabajo. ¿Sabe por qué? Porque el que llega, llega sumamente desesperado y sumamente hambriento. Entonces, yo cuando los escucho, está bien. Viajero que llega hasta nuestro lado, no pases de largo, quédate un momento, la arena está ardiendo y te vas a quemar y desde aquí tan lejos a cualquier lugar. Viajero que llega hasta nuestro lado, quédate un momento. Quédate un momento, no, vení a competir conmigo. En Estados Unidos los mexicanos protestan o les emputa que lleguen mexicanos. En España los bolivianos, mierda que les duele cuando llegan bolivianos porque le van a ir a quitar el sueldo. ¿Sabes qué? Puta, seamos más honestos en nuestra forma de expresarnos y de hacer política. ¿Qué duele? Probablemente duele que se les digan las verdades. Que se les digan las verdades. ¿Saben ustedes que aquí en Santa Cruz hay lo mismo que hacen cochabambinos en Buenos Aires? Que llevan a sus parientes o llevan a su coterráneo del mismo pueblo y los explotan pagándole 2 pesos por día, dándoles de comer y cobrándole la comida y cobrándole la dormida cuando tienen lo que se llama la cama caliente, porque sale uno a trabajar y el que estaba trabajando entra a dormir a la misma cama.
¿Cuándo vamos a aprender a ser honestos con nosotros mismos y a decir las cosas por su nombre? ¿Saben qué? Es mucha hipocresía, carajo. Ya está bueno, háblenos con la verdad. Si no quieren tocar los temas, pero los recibimos con los brazos abiertos. Cuando, y yo me refiero a Coña Cochamino porque he conocido y lo hemos denunciado en algún momento nosotros aquí, en la 4 de noviembre, costureros y dueños de talleres que recibían a sus parientes y los explotaban. Y estoy mintiendo, no estoy mintiendo. En Argentina los meten presos a cada rato. A los cochabambinos que hacen esto. No sé por qué será los cochabambinos. Tampoco es que todos los cochabambinos son iguales. No es verdad. Pero les estoy demostrando que no es solamente, y no es un asunto ni racista, ni discriminador por el color de piel. Es por la competencia. Es porque llega mucha gente y hay menos trabajo. O se abarata el trabajo. O te van a quitar un puesto en la fila del médico. Y no te va a tocar a vos cuando te tengan que atender. Por eso queremos un censo pronto y eficientemente hecho. ¿Sabes para qué? Para que la gente venga con su asignación económica. Porque dice, el censo nos va a quitar parlamentarios y plata. No te va a quitar nada. Seguirán habiendo 130 parlamentarios. Y la plata que le costaba a esa persona y el porción, como decían antes, el porción de parlamentario va a trasladarse a un determinado lugar y la gente va a llegar a un sitio con la plata que le corresponde y con la porción, ahora sí hablando en serio, la porción de parlamentario que le toca. Como debiera ser naturalmente, sin hacerse mayor problema, pero tampoco sin la mentira y la hipocresía de ¡uy, los recibimos con los brazos abiertos! ¿Y qué les diste al que recibís con los brazos abiertos? ¿Me podés contar, Gualtier, güey? Yo ni te conozco. Pero te pregunto, en el nombre de Gualtier, güey, que lo está diciendo, ¿qué les diste a los que llegaron para recibirlo con los brazos abiertos? ¿Les diste trabajo? ¿Les diste un pan cuando pasó por la puerta de tu casa? ¿Le diste cobijo en tu casa? No le diste, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿los recibimos con los brazos abiertos? Es un decir. Es un decir que, ¿sabes qué? Ya está bueno de usarlo porque es una mentira. En todos lados, por la situación que estamos viviendo en el mundo, 8.000 millones de personas, nos cuesta recibir al que viene. Nos cuesta abrirles un espacio porque sabemos que las oportunidades son cada vez menos. Yo creo que ya está bueno de la hipocresía colectiva y de la hipocresía discursiva. No vamos a ganar nada con eso, absolutamente nada. Vámonos a la otra nota, la nota número 15, doña Luisa Nayar. Voy a solicitar que se pueda hacer la dispensación del trámite para que podamos abordar el tema del proyecto de ley que habla acerca del censo de población y viviendas para el año 2023, toda vez de que es un trámite de urgencia. El reglamento de la Cámara así lo establece, más aún cuando tenemos a la población movilizada hace 25 días. Más aún cuando esta gente se está sacrificando todos los días en la calle, cuando está dejando de percibir recursos económicos, cuando está siendo abusada por la policía boliviana. Ha habido hechos sumamente indignantes y aberrantes por parte de esta policía que en lugar de precautelar los derechos y los intereses de los ciudadanos, ha ido a torturar a distintos jóvenes. Teníamos la declaración de uno de ellos que inclusive manifestaba que le habían metido un ladrillo en la boca, que lo gasificaron de manera directa en la cara, que le hicieron un sinfín de atrocidades. Veíamos cómo otros jóvenes que fueron detenidos injustamente y que ayer han sido liberadas por la falta de pruebas que se tenía para inculparlos,
también han sido totalmente vejados y abusados. En este sentido, señor presidente, también hay que hacer notar que existieron dos convocatorias a dos grandes cabildos, uno con cerca de 1,5 millones de participantes y el otro con 2 millones de participantes. Y evidentemente estos dos cabildos han tenido un mandato clarísimo y es que se lleve adelante la realización del censo para el año 2023. Señor presidente, lo conmino a usted como parlamentario de la región de Santa Cruz a que priorice a su región antes que priorizar los intereses políticos partidarios del movimiento al socialismo. Asimismo, conmino y llamo a la reflexión a todos los colegas porque aquí va a notarse claramente qué colegas están con el lado del pueblo, qué colegas están realmente preocupados para que se lleve adelante la mejora en relación a la salud de sus regiones, en relación a la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, en relación al acceso a poder llevar adelante la mayor cantidad de fuentes. Muy buena participación. Lo dijo todo lo que tenía que decir en poco tiempo. Claro, muy bien. De eso había que hablar. La combinatoria al presidente de la Cámara de Diputados de que priorice su región por encima del partido. Hoy día, el masismo, no sé si disidente, o el ex-masismo, o el masismo vencido, los evistas tomaron la testera, la Cámara de Diputados y esas cosas. Fue un quilombo de la puta madre. Se las he pasado ahí, si nos da tiempo lo vamos a mostrar. Al final más tarde, el diputado Bazán, acompañado de varios otros, habla y se queja de que no le dieron prioridad. Dale. Tenemos que denunciar que hoy el masismo le ha cerrado las puertas a Bolivia y a Santa Cruz de encontrar una pacificación rápida y oportuna justamente a este conflicto que se prolonga por 8 meses el tiempo que estamos en protestas, pero 25 días el tiempo de paro cívico indefinido en Santa Cruz. El MAS se ha negado a tratar el proyecto de ley que hemos presentado las bancadas de oposición en Santa Cruz, los parlamentarios cruceños. Este proyecto de ley tenía todas las condiciones para ser tratado y estamos amparados en los artículos 76, en los artículos 103 y en el artículo 121. El 76 lo hemos pedido para alterar el orden del día y que se pueda incluir bajo el artículo 103 la posibilidad de dispensar de trámite este proyecto y hacer un voto de urgencia, es decir, resolverlo urgentemente. El artículo 121, referido a la posibilidad que en asuntos o en situaciones de conmoción interna en un país se puede tratar con urgencia y debatir un proyecto de ley. Efectivamente, en Santa Cruz ha habido y hay una alteración del orden, hay hechos de violencia que tipifican exactamente con la posibilidad de tratar en el proyecto de ley el día de hoy. El MAS. Le preguntamos, y vamos a ir al corte y lo vamos a tener al diputado Miguel Roca, sobre por qué no se trató. Y la explicación es absolutamente entendible. ¿Cuál de ellos entra? ¿Cuál de ellos tratan con dispensación de trámite y condición de urgencia? Al contrario, lo que plantea Miguel Roca es discutir los tres proyectos que entraron por tiempo y materia y tratar de sacar uno solo. Probablemente mañana lo puedan hacer porque hoy se armaron las comisiones y la testera en la Cámara de Diputados hoy está integrada por 4 oficialistas y 3 opositores, como debía ser. Los oficialistas tienen divisiones entre ellos, el masismo, pero de 4 oficialistas y 3 opositores, las 3 bancadas están ahí. No hay un momento de conmoción en el país, seamos francos, no hay un momento. Hay momentos de violencia, hechos de violencia, pero no hay un momento de conmoción en el país, o por lo menos en Santa Cruz. Bueno, pero eso lo vemos después. Vamos y cuando volvemos de entrada lo metes a Miguel Roca y cuando termine ya hablamos de otra cosa.
Vamos. Movete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, económica, rápida y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100. Además, te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Encontranos en redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicate al contact center 800-17-5200. Yamaha revoluciona tu vida.